tengo tantos recuerdos de ella y he vivido, bueno, compartí mi vida profesional y por qué no decirlo también personal, pues durante 11 años que dirigí el Instituto de la Mujer en la provincia de Granada. Y bueno, aunque ella los dos últimos años ya no estaba porque se fue de diputada al Congreso, pero yo mantuve mi relación con ella y además ella, aun cuando se fue del instituto, siguió con su trabajo, o sea que ella seguía haciendo trabajo por el feminismo, su trabajo político, ¿no? Para mí Carmen era una maestra, Carmen era un referente, Carmen era una mujer muy valiente, muy valiente, muy valiente, no me cansaré de decir lo valiente que era, y además era, en fin, está quizá una palabra exagerada, pero Carmen era una visionaria, ¿no? Fue una adelantada a su tiempo, ahora, por ejemplo. A ella le preocupaba muchísimo, y a mí eso me llamaba muchísimo la atención de ella, que las mujeres tuvieran independencia económica. O sea, eso para ella era lo más importante de todo. Ella decía que cómo iban a salir las mujeres de la situación de violencia de género, que tanto nos preocupaba de los malos tratos, como entonces lo llamábamos, ¿no? Bueno, pues ella decía que las mujeres que sufrían malos tratos no podían salir de esa situación fundamentalmente porque no tenían independencia económica. Y pensar que el Instituto Andaluz de la Mujer fue, bueno, absolutamente pionero, y los programas de inserción laboral de las mujeres fueron un ejemplo, pero no solamente para el conjunto de España, sino para Europa. O sea, que es que aquí venían muchas mujeres de otros organismos, de otros países, y de hecho nosotras también hemos ido a Europa a enseñar los proyectos y los programas que se desarrollaban en el Instituto Andaluz de la Mujer en materia de inserción laboral para las mujeres. O sea, que Carmen en eso era, bueno, increíble, ¿no? Ella sabía, tenía un sentimiento, estaba como muy pegada a la tierra, ¿no? Era como, tenía un sentimiento como de conocer muy claramente cuáles eran los hándicaps, cuáles eran las trabas, cuáles eran. Iba abriendo camino. Ella nunca dejaba que las cosas fueran sin su intervención. Ella intervenía, modificaba la realidad. Carmen, Carmen nos respetaba mucho a todas nosotras, nos quería mucho, confiaba mucho en nosotras. Nosotras éramos un equipo muy compacto, nos veíamos mucho, trabajábamos mucho en equipo, pero ella lo supervisaba todo. Ella lo supervisaba todo porque ella vivía para el trabajo y trabajaba todo el día y estaba todo el día. Y entonces ella, todo lo que se hacía en el instituto, aunque había grandísimas técnicas y aunque había mucho esfuerzo y además se contrataba personal y ella buscaba las mejores personas, pero todo tenía la impronta de ella porque ella estaba muy pendiente, estaba muy, muy encima del trabajo. Porque además nosotras tampoco éramos muchas, éramos muy pocas porque el organismo era muy pequeñito. Era muy pequeñito. Entonces ella, con nosotras ocho y con las jefas de servicio, pues ya está, teníamos y dos asesoras, que puedo dar los nombres de todas, ya nos conocéis, pues hacíamos un equipo, nosotras hemos echado horas y horas y horas y horas y horas de reuniones, porque nos reuníamos mucho para una doble cosa. Para planificar el trabajo, para que el trabajo respondiera a las necesidades reales de las mujeres, y también teníamos muchas reuniones de formación. Porque enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que formarnos. Entonces nos formábamos, nosotras que dirigíamos los equipos en las provincias, que eran las terminales del instituto, por eso llegábamos absolutamente a todos los pueblos de Andalucía, porque desde cada provincia nosotras viajábamos. Es raro el día que yo no iba a un pueblo por la tarde a montar una asociación de mujeres, a reunirme con un grupo de mujeres, pero como yo, todas mis compañeras, ¿no? Entonces nos reuníamos para hablar y para diseñar y para planificar y para perfilar los programas, pero también teníamos muchas reuniones de formación. Pero de formación, por ejemplo, a nosotras, pues nosotras teníamos una supervisión de eso no lo hacía nadie entonces, ¿no? Estoy hablando de la década del año, de la década de los 90, ¿no? Y allí, ¿qué hacíamos? O sea, que Carmen, venían expertas internacionales a formarnos en liderazgo y en dirección de equipos de trabajo. Nosotras hemos tenido una formación, bueno, increíble, porque Carmen era muy consciente de que necesitábamos
tener conocimiento del trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Porque Carmen siempre llevaba ahí todos los días antes de acostarse, terminaba de repasar todo lo que había anotado durante el día y se ponía las tareas, y al día siguiente a las 8 de la mañana te llamaba, y lo que se había dejado, pero te llamaba a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde o a las 11 de la noche, daba lo mismo, ¿no? En fin, nos llamábamos cuando no teníamos móviles, o sea, cuando nos llamaba a nuestra casa, nos llamaba, o sea, no había, en fin, si eran las 11 de la noche, por supuesto que te llamaba a casa, ¿no? Si no, por la mañana te llamaba al centro, da igual. En fin, que ella era, pues, yo qué sé, tenía, de verdad, tenía, era una persona única en ese sentido, ¿no? Un ejemplo de coherencia, un ejemplo de valentía y un ejemplo de liderazgo absoluto, absoluto, ¿no? Y un compromiso con la realidad y una intuición, una cosa, bueno, excepcional, ¿no? Era maravilloso estar en una reunión con ella, ¿no? Aunque te regañara. A mí me regañaba mucho Carmen. Y me ha... Bueno, ella no te regañaba. Ya, claro, nos conocíamos, ¿no? Te ponían a cara y tú ya decías, uff, esto que he dicho ya no sé, ¿no? Pero luego te respaldaba muchísimo y te daba mucho... Ella sabía, ¿no? Tenía... Nosotras, yo creo que nos ha marcado de por vida nuestra relación con ella, ¿eh? Nos ha marcado como... en nuestro compromiso público, por supuesto, y en nuestro compromiso feminista, por supuesto, pero también en nuestra vida personal. Yo a Carmen la tengo muy presente en mi vida y en mi manera de relacionarme con el mundo, ¿no? Porque no, ninguna tontería, ninguna concesión. O sea, ese sentido de tener los pies pegados a la tierra y de que nosotras éramos ciertamente... unas privilegiadas, porque no teníamos esas condiciones, pero éramos una más de las mujeres y nos movíamos con ellas y, por tanto, teníamos que acompañarlas en los procesos de cambio, ¿no? De salir de las situaciones absolutamente terribles que las mujeres tenían, ¿no? Hicimos un primer protocolo donde ya hicimos un abordaje integral contra la violencia de género. Y ese abordaje contra la violencia machista, que fue el primer protocolo para la erradicación de la violencia, que lo presentamos en la sede, por supuesto, de la presidencia de la Junta de Andalucía, con el presidente Chávez, que presidió la mesa. Bueno, pues allí ya hubo un primer intento, ¿no? De hacer un primer intento, que ahí está, y está por ahí el documento. Fue la primera vez que se abordó de manera integral la violencia de género. Y con ese abordaje integral, pues ya pensamos en lo de la ley, ¿no? Y la ley, pues bueno, ya os digo, o sea, que ella fue la que presentó la primera propuesta. En fin, no sé, yo creo que pocas personas, pocos responsables políticos, pocos responsables públicos pueden contar pueden contar ese trabajo tan ingente que ella ha hecho, pero además es un trabajo que no solamente ha repercutido. Esto también ella lo tenía claro, ¿no? Carmen era una moderna, pero era una moderna radical. Era una persona que renegaba de las convenciones, de los lugares comunes. Carmen siempre estaba en la vanguardia y ella a veces no tenía ni siquiera los fundamentos teóricos para eso, ¿no? Pero ella era la vanguardia siempre, ¿no? Ella pensaba que el mundo había que cambiarlo. Entonces yo digo que, yo lo que quiero decir es que hay pocos políticos que puedan contar, o que puedan, se pueden decir de muy pocos responsables públicos que hayan contribuido tanto a cambiar el mundo como Carmen Olmedo. Vosotras, que sois más jóvenes, a esto le llamáis influencer, ¿no? Y nosotras, bueno, nosotras éramos conscientes de que estábamos con una persona que era adelantada a su tiempo, que era una pionera, que era una persona que, bueno, que se anticipó, que abrió camino, que pensó que había que cambiar, porque ella era muy consciente de la situación de las mujeres, lo era por muchas razones, sobre todo por su conocimiento de la realidad, porque ella, bueno, a través de su trabajo en el Centro de Planificación Familiar de Málaga y por su compromiso político, recorrió muchas,
muchas localidades, muchos pueblos, y vio muchas realidades de las mujeres. Tantas cosas, ¿no? Yo creo que era una gran líder. Si yo tuviera que decir ahora de Carmen en palabras de ahora mismo, ¿no? Pues yo creo que era una mujer, pues que era una gran líder. Era una gran líder porque tenía, bueno, una capacidad de convencernos a todas de que siguiéramos sus propuestas, y además ella era una adelantada porque es que tenía esa intuición de ver las cosas, ¿no? O sea, el tema del empleo yo creo que quizás sea lo que más a ella, bueno, el tema de los malos tratos, o sea, el tema de las casas de acogida, el agobio de Carmen, el sufrimiento de Carmen con la violencia, ¿no? Es que cuando nosotras empezamos, las casas de acogida, había dos casas de acogida en Andalucía que están montadas por una ONG, y Carmen se preocupó de que hubiera una república, y además de pensar un itinerario para las mujeres de que el instituto, los centros de la mujer y también esas terminales, que eran los centros municipales que montábamos, y el trabajo de apoyo que nos hacían las asociaciones de mujeres en el territorio, ¿no? Pues que ya hicieran la prevención, hicieran la difusión, que tuvieran el contacto con las mujeres, esa parte, pero luego además se hacía el asesoramiento y el apoyo desde los centros municipales y desde los centros provinciales, pero es que luego estaban las casas de acogida, pero es que también Carmen montó los centros, los pisos tutelados para que las mujeres salieran ya de una manera para hacer ese paso, ¿no?, de la recuperación integral. Y bueno, o sea, nosotras fuimos las primeras que inventamos que las mujeres tuvieran ayuda económica, y a veces eran, bueno, no podéis ni imaginaros, eso no estaba, ahora está totalmente arreglado por ley, pero entonces, bueno, eran unas ayudas que repartíamos nosotras con el dinero que sacábamos de aquí y de allá, de los presupuestos, de las propias diputaciones que colaboraban con nosotras, porque nosotras nacimos de las manos de las diputaciones. O sea que Carmen, todo eso, era para ella su obsesión, era su obsesión. A mí me parece que es imprescindible que se sepa la confianza que ella tenía en la capacidad de las mujeres para participar en la vida pública, porque estamos hablando de un tiempo en que cuando nosotras íbamos a los pueblos, las mujeres no iban a los bares. Entonces, nosotras contribuimos de una manera muy clara a sacar a las mujeres del espacio privado, que dieran el salto al espacio público. Cuando el instituto las acompañó y se crearon esas primeras estructuras, que eran las organizaciones de mujeres a las que Carmen tanto respetaba, nunca hubo vuelta atrás. O sea, nosotras hemos sido protagonistas, el Instituto Andaluz de la Mujer, la institución, hemos sido protagonistas junto con las mujeres de ese cambio, de sacar a las mujeres del medio rural en Andalucía, del espacio privado, y que salieran al espacio público. Y nunca más hubo vuelta atrás. Carmen era absolutamente, insistente en eso, en que las mujeres sabían cosas y que lo que las mujeres pensaban de cosas importantes de la vida tenía que ser escuchado y tenía que ser tenido en cuenta. Entonces eso era también muy importante y muy valioso, porque en esa época no era así. Había una gran división de los espacios entre las mujeres y los hombres. Las mujeres estaban en el ámbito privado, en su casa, sus tareas, bueno, los roles de género totalmente divididos, en fin. Y ella era absolutamente partidaria. Bueno, de ahí luego, pues claro, es que eso tenía un camino muy importante de ese trabajo a través de las asociaciones de mujeres. Salieron grandes líderes mujeres para concejalas de sus pueblos, para alcaldesas, para... O sea, que hubo un trabajo ahí importantísimo, ¿no? A ver, yo en lo personal casi tendría que decir que cuanto más años cumplo, más me acuerdo de ella. Me acuerdo de ella y soy muy consciente de la suerte que tuve y de lo privilegiada que fui por haber compartido con ella y con otras mujeres, que eran mis otras compañeras, todas de una generación que lo tuvieron mucho más difícil que yo. Muchas tuvieron que abrir caminos
que en esa doble militancia tan difícil que esas mujeres tuvieron, tenían la militancia feminista, que no eran absolutamente nada escuchadas, y esa militancia feminista les hizo pagar un precio en su militancia política. Un precio, porque no fue gratis, porque no siempre fueron entendidas. Ahora, yo muchas veces lo digo, ¿no? En el Partido Socialista todo el mundo se identifica con ser feminista, pero no sabéis lo que le costó a Carmen Olmedo poner en valor eso. Y esto me parecía tan grande de ella, que las mujeres comprendieran, o sea, que supieran de feminismo. Porque los encuentros de Baeza, que yo supongo que algunas de vosotras habéis conocido, era la élite del pensamiento feminista que Carmen organizaba. O sea, nos organizamos desde el instituto para que todos los años, y además, anda que no era, yo os voy a citaros, voy a daros un, os voy a contar una anécdota. Cuando fue el encuentro de Pekín, en el encuentro de Pekín, que fue la última conferencia mundial de las mujeres, como todas sabemos, pues nosotras no fuimos ninguna a Pekín. Mira, lloramos, le pedimos por favor, le dijimos que no íbamos a pagar el viaje. No hubo manera, fue ella y fue con las organizaciones de mujeres, porque ella decía que el instituto tenía que llevar allí a la organización. Imaginaros eso, si no es un ejemplo, de coherencia. O sea, nosotras, bueno, de coherencia, de sentido común, de sentido de la justicia, de comprender, bueno, de ética pública, ya no sé ni cómo decirlo de una manera que sea más contundente. O sea, Carmen no hubiera, o sea, Carmen no permitía que con dinero público nos pidiéramos una botella de vino. Es que estoy contando cosas muy íntimas de una convivencia durante de muchos años, pero que decían mucho de ella, O sea, es que nosotras éramos para ella, nosotras teníamos una relación que se acabó convirtiendo, bueno, en una relación personal, por supuesto, ¿no? Para mí, yo sé, siempre será un referente y siempre será... Bueno, pero da igual, a pesar de eso ella no hacía concesiones. Ella si te tenía que decir una cosa te la decía, y si nos tenía que decir, y anda que no mandaba, si te tenía que decir, oye, vosotras no vais a venir a Pekín porque tienen que ir las mujeres y porque el instituto lo que tiene que hacer es que vayan las mujeres de las organizaciones y vosotras seréis muy directoras y ni os lo vais a pagar ni nada. Porque ¿cómo le vamos a contar a las mujeres que os la habéis pagado? Pues la gente pensará que os la ha pagado el instituto. Como no se lo podemos contar a nadie, pues no podéis venir. Y no fuimos.